Ahora sí, comenzando con el video, les traigo un hacker. Esta vez sí es un hacker porque está en Gran Maestro. Tiene 522 likes y no tiene ningún pase elite comprado. ¿Qué sospecha, la verdad? Nos metemos a sus cuentas y en escuadra tiene hartas kills en clasificatoria y solamente 280 partidas. Qué raro, ¿eh? 28 partidas en dúo y 287 kills. Vamos a sus estadísticas y tiene nada más y nada menos que tiro a la cabeza, el porcentaje 94% de tiros a la cabeza. Qué belleza sospecha. Así está, un super hiper mega hacker, ya lo reporté, no sé si es que seguirá activo, pero bueno, una vez dicho eso, vamos con la intro. Bueno, lastimosamente no lo han baneado. Aquí me estoy metiendo su perfil. Aún tiene la cuenta, incluso hasta tiene pase élite comprado ya, como para no levantar sospechas, aunque las levanta a millares surgir. Tiene un canal de YouTube, no sé, está en un clan con canal de YouTube. Ha cambiado el nombre incluso. Está Gran Maestro, 283 medallas. Mexicano YouTube es el clan. Tiene un pase élite comprado. Sigue siendo Gran Maestro top 1. Bueno, creo que es top 1, no lo sabré, pero con hacks cualquiera. Ha subido las estadísticas, tiene 4675 kills y 417 juegos. 37 juegos y 400 algo partidas. O sea, kills en dúo, en cambio. Ahí estamos inspeccionando y no está baneado, gente. No está baneado. Ahora sí, amigos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer el evento este que se me fue el nombre. Bueno, ustedes ya lo saben, así que para qué decirlo, así que va a estar en la descripción también. Vamos a pasar a hacer una compra de diamantes para poder hacerlo, porque si no, no se puede. Es una pendejada, todo es con dinero aquí. Entonces, una vez hecho eso, tenemos ahí a nuestro muñequito bailando, que la verdad no me gusta cómo baila aquí mi Pou, mejor dicho. Pasamos al evento completo. No tenía entendido absolutamente cómo funcionaba, pero aún así lo hice. Tenía entendido que comprabas algo y de ahí te daban dos cosas gratis, pero yo pensaba que podía seleccionar las cosas. Pasamos a comprar un carro, bueno, la skin del carro, el color del carro, y una vez hecho eso, yo estaba seleccionando pensando que iba a poder escoger lo que yo quería, pero no era así. No hagan esa estupidez. Compran el objeto que quieren, pueden ser una de las skins que está ahí o una tarjeta de sala, que es lo más barato, pero 99 diamantes por una tarjeta de sala, no, gracias. Tú compras y automáticamente al azar te salen las cosas que te van a dar gratis, que es la peor caja que te pueden dar, es la de la pantera. Entonces pasaron a darme la de la pantera nocturna y una caja ahí de equipo de fútbol. Una vez hecho eso, salgo a revisar si es que es verídico mi premio. Y sí, es verídico. Nos metemos ahí a nuestra colección, tenemos nuestro vehículo. Bueno, eso es porque lo compré. Me encanta, me gusta, pero más el amarillo. De ahí pasamos a lo que es las cajas. Y sí, efectivamente, tenemos solamente bermudas y una pantera negra. Fue una estafa. Esa parte sí fue una estafa, porque nadie quiere bermudas de fútbol. Y peor la pantera negra, pero bueno, así es. Estaba viendo otros canales y me di cuenta también que había gente que hacía el primer tiro y todo y le salía la pantera negra, como siempre, y también le salía la bermuda. Yo creo que es una estafa o algo así que hace Garena Agua para la gente. Pasamos a hacer la segunda recarga porque la verdad quería intentar hacer otra cosa para traerles algo un poquito mejor, no solamente una bermuda y una pantera negra. Así que como eso, metemos dinero, lo que le gusta que Garena hagamos, y eso, pasamos a hacer la recarga, hicimos la recarga. Tenía una recarga acumulada, también por eso lo quise hacer, porque tenía creo que 800 o 1800 diamantes recargados. Sí, efectivamente, 1800 diamantes recargados. Me dieron 300 más, una piedra evolutiva y un ticket. Bueno, no es lo mejor del mundo, pero al menos te motivan a recargar algo más, ¿no? Pasamos a la tienda y esta vez me compro esa pendejada de tienda de pase de sala, algo así. 99 diamantes, una completa estafa. $1 por una tarjeta de sala, no, gracias, ahí nomás. Pero esta sí nos va a dar dos camisas exclusivas, que son la A, porque tengo entendido que existe la A, la B y la C. Exclusivas, no tengo exclusivas. Y las turritas, no sé cuáles son las turritas, tampoco es por discriminar al equipo, pero en las mejorcitas están la de Alemania, la de Rusia, la de Bélgica y algunas más, Argentina, Perú, algunas. Tenemos ahí incluso en la imagen, pueden ver en el video, tenemos camisas exclusivas que nos salieron dos, tenemos las bermudas y tenemos la pantera negra, que es lo que nadie quiere, la piedra evolutiva tampoco. Bueno, pasamos ahora sí, una vez que nos pusimos a revisar que tenemos unas cositas interesantes, antes de hacerlo me voy a poner a abrir lo que son las cajas ahí de botín, que son las armas. Tenía bastantes cajas por abrir, así que antes de abrir las cajas estas de las camisetas y todo eso, dije mejor voy a abrir las cajas de armas porque tal vez me puedan dar algo interesante, pero no me dieron absolutamente nada. Les hago spoiler porque la verdad no me dieron nada. Yo dije bacán, me van a dar cosas interesantes porque tengo armas increíbles y me dan puros scanners. No sé si sea la estafa más grande o lo más grande que puedan andar, no lo sé, pero me dieron más scanners que la propia NASA. De verdad, tengo scanners hasta para regalar. Me dieron de 10 en 10, así como que toma,
para que puedas ver a la gente. Y no, muchachos, es una estafa completa. Lo que son las cajas de armas para que te vengan escáneres es porque la verdad es otra estupidez de... o otro nivel, mejor dicho, ¿no? Entonces, tenemos ahí las cajas de armas, los cuales yo decía, voy a sacar algo interesante, pero no sacamos absolutamente nada de allí. Incluso en una, por estar abriendo rápido, me equivoqué y terminé abriendo una caja de equipo, una caja de camiseta, pero en edición la corto y se las mando al final, para que no les haga el spoiler desde temprano, ¿no? Al final están lo que son las camisetas abiertas, porque aquí estaba abriendo solamente las cajas de armas y, como pueden darse cuenta, son puras estupideces que me salen. Creo que solamente me salió un francotirador permanente, que es la de Casanova, que es las cajas más importantes para mí, pero las otras que también eran interesantes de doble de velocidad no me dieron absolutamente nada, puros escáneres de triple de velocidad, creo yo, porque es lo único que sirve. Entonces ya estamos llegando a la parte final de lo que son las aperturas de las cajas. Según yo iba a ser una apertura épica, pero no, puras estupideces. Aquí me están dando más escáneres, aquí incluso me dan escáneres para real, no les digo, me dan escáneres hasta para decir basta, ya estoy hasta sueño con los escáneres. Yo dije, no, para abrir de uno en uno mejor abro de 10 en 10, porque si son escáneres ya no me sirve de nada. Pasamos a las Casanovas y sí, ahí está el francotirador de primera, como para que me digan, ya no jodas, toma. Y el resto sí, toma tus escáneres para que no jodas. Entonces, no entiendo, es una estafa completa esto de las cajas. ¿Para qué comprar si te van a salir esas estupideces? Abrí una en una las Casanovas porque dije, bueno, me pueden dar cosas interesantes, pero en vista de que me seguían dando escáneres, yo dije, ya la miércoles, ¿no? Entonces, eso, muchachos, ya vamos a llegar a la parte final del video. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar cualquier otro tipo de cosas que ustedes deseen. Aquí vamos a abrir la pantera negra porque es una estupidez, nadie le importa, a mí no me interesa. Y pasamos a abrir este traje y adivinen, otro escáner, sí, otro escáner. Gran traje, güey madre, gran traje, más escáneres. Y ahora sí, pasamos a abrir la bermuda, me salió una blanca, no sé de qué país sea. Y pasamos a abrir las camisas especiales. Ahí están, me salió la de Bélgica y la de Rusia, si no me equivoco, por el mundial. Entonces, una vez dicho todo eso, pasamos a ponernos las camisetas respectivas. Aquí tenemos la de Rusia, que por supuesto me gusta mucho, le queda muy bien la bermuda blanca. Aquí les pongo el equipo porque investigué en internet, no les voy a traer tonterías, ¿no? Entonces, es el equipo de Rusia, la camiseta de Rusia, y pasamos a ponernos la camiseta de Bélgica, que como pueden ver en pantalla, son los Diablos Rojos. Efectivamente, la camiseta de Bélgica, muy bonita, por supuesto, me encanta, es una de mis favoritas también, la voy a dejar ahí puesta porque me gustó bastante. Y eso, muchachos, si les gustó, denle like. No olviden suscribirse, compartir, comentar cualquier cosa que quieran. Ya vendrán, como ya les digo, los torneos y todas esas cosas, eventos y muchas cosas más. Eso es todo por mi parte. Aquí les dejo un bonus clip. Un abrazo y se me cuidan todos. No salgas de casa. Pilas. Chegou a hora.